No sé. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del área académica de Cartografías de la Comunicación, les damos la bienvenida a todos los profesores, a todos los alumnos, a los invitados que vienen de otras instituciones que están conectados para ver esta conferencia. El día de hoy, que es miércoles 27 de octubre, invitamos a Santiago León Sáez para que hiciera una charla con todos ustedes. Esta charla la titulamos ¿Cómo producir y difundir un podcast exitoso de entretenimiento? Muchas gracias, Santiago. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Ahorita te vamos a presentar, Santiago. Santiago León Sáez estudió la carrera de comunicación con la especialización en cine aquí por la Ibero, Ciudad de México, entre el año 2005 y el 2010. Estudió en el Vancouver Film School, especializándose en dirección y diseño de producción entre el 2012 y el año 2013. Y recientemente concluyó la maestría en mercadotecnia y publicidad aquí mismo en la Ibero en este año. Como todo mundo sabe, bueno, él es productor del podcast que conduce José Eduardo Derbez. Es productor de este podcast en el que se encarga de proponer y conseguir los invitados, hacer la postproducción y distribuir todos los episodios en todas las plataformas de audio. También, entre su experiencia profesional, Santiago ha sido creador, productor, realizador y postproductor del programa llamado La Perla de Barrio, que es un concurso de belleza de chicas de barrios marginales mexicanos entre el año 2017 y 2018. También ha fungido como creador, productor, realizador del programa Ciudad de Rimas, que es un programa sobre la cultura del hip hop y el freestyle en México entre el 2015 y 2016. También ha sido productor de todos los contenidos audiovisuales de un intelectual muy conocido, que es Jorge Castañeda, para su campaña a la presidencia, y también administró las cuentas de redes sociales de este intelectual mexicano, Jorge Castañeda, entre el año 2015 y 2016. También es productor y realizador de Rock and Fella, creador de contenidos para E! Entertainment, con programas especiales, anuncios internos para el canal, y el programa Zona Trendy, que fue muy, muy conocido y muy, muy consumido, haciendo contenidos para HBO y el canal de Sony entre julio del 2012 y agosto del 2012. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya comparto la mía? Adelante, Santiago. Pues muchas gracias. Te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ahí se ve perfectamente. Adelante. Perfecto. Bueno, pues les cuento justo un poco de lo que está hablando Samuel. Me gustaría platicarles un poco de mi carrera y los proyectos que he hecho y cómo todo esto me fue llevando hasta este proyecto que es el podcast. Yo suelo presumir los proyectos que yo creo que son chidos, por decirlo de alguna manera vulgar, pero pues sí, me laten los proyectos en los cuales yo puedo meter mi propia creatividad. La verdad es una cosa mucho más gratificante que trabajar como un mercenario. Yo he hecho proyectos de mercenario audiovisual, o sea, cuando trabajaba para E! Entertainment, pues yo sí se los dirijo, tengo las cualidades para poder hacer eso, pero pues a mí el contenido en sí no me llama la atención. Entonces, pues aquí pues es lo mismo donde había estudiado. Cuando yo estudié en la Ibero, me titulé en la especialización de cine, dirigí un proyecto, un cortometraje de ficción que se llama Los Quehaceres. Yo había empezado a hacer proyectos a los 16 años, proyectos audiovisuales. Desde ahí empecé a dirigir y este fue como el primer proyecto en forma que había hecho y pues fue un proyecto que me tomó un año. Yo soy el escritor, director y editor, que son como todas las partes narrativas, y es un proyecto de un cuate que se enamora de su aspiradora, ¿no? Entonces, como de un cuate muy solitario que vive en un relajo, lo va a ir a visitar la exnovia y no puede limpiar su departamento y entonces encuentra este objeto mágico de limpieza que es su aspiradora. Tuve que buscar aspiradoras hasta encontrarme una que se pareciera a Robotina o que fuera como una aspiradora muy encantadora. Y era un proyecto que hablaba de cómo tratamos a veces a los objetos como personas y a las personas como objetos. Entonces, yo en la Ibero aprendí a hacer esto, este tipo de producción, que es producción para cine. Y entonces, el problema de aprender a hacer ese tipo de producción para cine es de que necesitas un equipo muy grande de producción.
O sea, yo he llegado a tener, en este era un crew relativamente pequeño, pero pues nada más de la gente que estaba trabajando en la Ibero eran como 10 personas, y después pues tenía actores, catering, todas estas cosas que te inflan mucho el presupuesto. Y entonces pues yo llegué como un bache creativo terminando la Ibero, porque yo no entendía cómo hacer proyectos como más baratos que yo mismo pudiera levantar y financiar. Entonces pues me había encantado la experiencia como de expresarme yo escribiendo y dirigiendo un corto, pero pues me había quedado en esa parte de que después de la Ibero, que tú ya no tienes el equipo, ya no tienes el apoyo, no tienes la mano de obra con tus compañeros, pues ya no puedes seguir haciendo proyectos. Entonces, pues ese había sido como el primer proyecto serio que había hecho. Luego también en el Vancouver Film School dirigí esta comedia de un capítulo de unos miembros del Ku Klux Klan adentro de un estado en Estados Unidos, de un pueblo, que ahora los discriminan. Entonces a ellos se les ocurre que van a reformar a su grupo del Ku Klux Klan para que sea más amigable, como que el cuate este tiene un sueño en el cual se imagina como una danza sincronizada de miembros del Ku Klux Klan en una alberca, y en base a eso decide reformar a su grupo. Entonces se junta con ellos y pues les cuenta que se le ha ocurrido que por qué no se visten ahora con togas multicolores, que tal vez así pueden acercar a más personas, lo que sea. Entonces, lo que me late la creación es que creo que habla de una manera muy profunda de ti. Creo que le metes tu sello a las cosas, y en todos mis proyectos yo siempre hablo de outsiders. Yo me considero un outsider, supongo, no lo sé, pero viendo ya los proyectos a la distancia, hay una cosa extraña del proceso creativo, que a veces parece como que hasta otra persona lo hizo. Y pues no sé, empiezas como a entender cosas de ti. En este tipo de proyecto en el Vancouver Film School, pues yo sí tuve un crew mucho más grande, y era un crew, pues no sé, como de 20 personas. Yo era el director y el escritor, y pues estuvo padre de hacer, la verdad. Pues era un proyecto que tenía que hacer en inglés, compitiendo contra gringos, contra canadienses, y pues no puedes dirigir ahí un proyecto si no tienes como un proyecto sólido y formación y que vean que tienes pasión. Aquí de repente a este cuate se le ocurre que para reformar al Ku Klux Klan, que por qué no hacen un anuncio para la tele. Entonces tuve que hacer un anuncio con producción muy pinche para que se viera mal. Y entonces pues me latía la idea de mal producir, ¿no? Después de años de dedicarle a hacer las cosas pues con mucho formalismo, con mucha idea de hacer cine, como pensar que estos cuates que son medio tontos van a hacerse un anuncio súper mal hecho. Entonces era como romper todas las reglas. El proyecto este pues también me gustó mucho. Cuando yo... Santiago, una preguntita ahí, aprovechando esta experiencia que tuviste en Vancouver. ¿Cuáles son las diferencias que tú remarcarías en tu experiencia de aprender cine en la Ibero versus aprender cine en una escuela de cine, digamos, en Vancouver? Para que los alumnos que están ahorita se den cuenta de estas diferencias y aprovechen. Adelante. En el Vancouver Film School lo que pasa es de que creo que los maestros vienen de una industria que está mucho más profesionalizada, porque todos mis maestros habían trabajado en Hollywood. Entonces yo tengo un maestro, Andy Amoroso, era el diseñador de producción, se llevaba muy bien con los latinos porque él había nacido en Argentina, entonces hablaba español. Yo era muy amigo de este cuate. Él había sido el diseñador de producción en algunas películas de terror, una que se llama Apolo 18, creo, y había manejado un presupuesto como de 20 millones de dólares para el diseño de producción, porque están replicando la luna. Entonces yo lo que sentía ahí es que tenían como más experiencia en una industria más profesionalizada. Yo aprendí muchísimo como de estándares de seguridad. Si ven ahorita lo que pasó con Alec Baldwin, de que le dispararon a la directora de fotografía, eso es porque no se respetan protocolos. Y la verdad creo que pues en México, que es un cine más independiente, no existe muy marcado de quién es qué responsabilidad. Ahí te enseñaban todo, cómo se usa el equipo. Por otro lado, creo que no eran buenos creativos, que era una industria muy de mercenarios, que solo... En Vancouver. Sí, mucho más que en la Ibero. Yo en la Ibero tuve absoluta libertad creativa. Yo, de hecho, en el Vancouver Film School, cuando me trataban de censurar, yo les decía que estoy seguro que les debía de doler. Yo vengo de una escuela de jesuitas en el tercer mundo y son más liberales que ustedes, que pretenden ser aquí los progres. Y estoy seguro que les debe haber calado que se los diga un mexicano, pero era la neta. A mí en la Ibero lo que me latió fue el equipo que tienen, es espléndido. La verdad, deben de haber cambiado muchísimo los maestros. Pero me latió muchísimo la libertad que nos daban. Creo que la única cosa que había ciertas cosas ya más profesionales del VFS que me extrañaba que no me lo habían enseñado en la Ibero,
como qué cualidades tiene hacer un tiro interesante. Y suena muy básico, pero eso yo nunca lo aprendí en la Ibero, que te enseñen cómo mover la cámara para jugar con la profundidad. Son cosas, no sé, no son tan complicadas. En realidad, hacer audiovisual no es muy complicado, nomás es mucho conocimiento adquirido a lo largo de años. Y Ya. eventualmente ya tienes esa intuición de que los buenos directores toman buenas decisiones en nanosegundos, porque han enfrentado tantos problemas que les da una corazonada es por acá. Y saben, sí, es y de cometer errores también. Y yo creo que esa era la diferencia fundamental. Sí, creo que Oye, la Ibero. y Perdón. otra pregunta en este sentido. La diferencia entre haberte formado en comunicación y después especializarte en cine, ¿dónde la identificarías? Y creo que a veces el cine es demasiado de práctica y de técnica, y que comunicación también tenía como un aspecto intelectual que te ayuda a redactar. Yo ahorita estaba en la maestría en mercadotecnia, Samuel era el que coordinaba mi tesis. Pues la verdad, yo no tengo ninguna bronca para redactar, para escribir algo. Creo que hay carreras que son muy técnicas y ese tipo de cosas se les atoran. A veces pasa eso con los cineastas, pero creo que le puede pasar a un diseñador porque están muy obsesionados en utilizar la paquetería de Adobe, lo que sea, pero no tiene como esta cosa más completa intelectual. Mira, ese es un buen punto, fíjate, eso creo que es un muy Sí. buen punto. Sí, y sin duda, la verdad, yo soy cineasta. O sea, aunque estudié mercadotecnia, comunicación, yo siempre me he identificado con ser un cineasta y crear mis propios proyectos. Después me metí a trabajar en la tele y entonces estuve haciendo este programa Zona Trendy, que era un programa de estilo de vida. Y pues lo que hacíamos es de que íbamos a fiestas, por decirlo de manera vulgar, mamalonas, de las marcas más chidas a nivel nacional, de Diageo, que manejaba Don Julio, Johnny Walker, iba a las fiestas VIP en donde fuera. O sea, tuve que grabar en Miami, en Cancún, en Las Vegas. Era como una chamba muy divertida de hacer, pero la neta, yo estudié esto para hacer contenido que con integridad, contenido chido en el cual yo crea. Entonces, la verdad, a mí no me gustaba el contenido de E! Entertainment en lo más mínimo. Lo encontraba clasista, aburrido, como ¿por qué voy a estar hablando de fiestas de estilo de vida en un país donde hay niveles de pobreza que se comparan con los africanos? Se me hacía como hasta insensible. Y aquí pues también yo les manejaba a veces la cuenta de AdSales, entonces este era un anuncio que yo les dirigí para el Palacio de Hierro. Y realmente lo que les quiero compartir aquí, que es fundamental de esta experiencia, es que yo aquí aprendí a hacer producción barata, que no necesitas un crew gigantesco, que era lo que a mí me pasaba de aprender en la Ibero y en el Vancouver Film School, que te enseñan a trabajar con 40 personas, pues eso no tiene que ver con la realidad. Entonces yo aquí aprendí a producir con un camarógrafo y un sonidista. Entonces eso fue lo que aprendí en este lugar. Después me fui a trabajar con Jorge Castañeda, le estuve manejando la campaña para la presidencia. Entonces pues nos aventamos así como este anuncio para un libro que se llamaba Solo Así, que era una manera de proyectarlo a él como candidato. Lo sacábamos en el Canal 2, que la neta es un canal muy grande para que enseñar tu trabajo, ¿no? Y lo interesante, lo que yo aprendí en este trabajo, es que le empecé a manejar las cuentas de redes sociales y entonces aprendí que puedes empaquetar el audiovisual que tú haces, ponerle un thumbnail, que es una portada, meterlo en Facebook, pagarle pauta y con eso moverlo a grandes audiencias. Y yo terminando la campaña de Jorge no, nunca levantaba, yo sentía que porque era una campaña muy desconectada de los problemas de la realidad. Entonces siempre trato yo de aportar creativamente. Yo les planteé este proyecto sobre hablar de los problemas estructurales en México. Entonces me conseguí una familia que vivían con el salario mínimo. Me fui a Chimalhuacán, que es una de las zonas más marginales del país. Los fui a grabar, conocí a esta familia que vivían del padre que manejaba un mototaxi. Y entonces yo pensaba que era una campaña mucho más moderna, como lo que hace Pedro Kumamoto. Yo pensaba que las campañas audiovisuales se parecen como una cosa estalinista, que el proyecto es el candidato y no son los problemas que van a solucionar. No le latió a Jorge porque creo que había un tema como de egolatría ahí muy grande, que él tenía que ser la cara del proyecto, pero también me enseñó que me latía a mí hablar de estos temas sociales y nuevamente eran outsiders. Entonces yo con esto, terminó la chamba de Jorge cuando acabó la campaña. Al final ni se lanzó, pero estuvimos trabajando en eso como 2 años. Y entonces a mí se me ocurrió este proyecto que se llama La Perla de Barrio, que lo trabajo con este compa mío que se llama Abraham Patiño, que yo lo conocí en la Ibero. Entre los dos hacemos la producción, él conduce el programa, yo lo dirijo, lo produzco, lo fotografío, lo edito y entre los dos también hacemos la campaña en redes sociales. Es un concurso de belleza, pero en realidad era una serie documental
donde retratábamos a chicas de barrios. Este es el primer episodio que tiene un intro bastante largo. Era con una amiga, entonces es como una chica que se viste aquí muy fogosa y sale a la calle y todo el mundo se la queda viendo porque es como un objeto de deseo de los barrios. Pero en realidad yo lo que quería hacer era como un pretexto para hacer un programa documental de entretenimiento y meterme a los barrios que a mí me llamaban la atención. Yo soy un güey fresón de la Ibero, que todo el tiempo me la pasaba en E-Entertainment, en Las Lomas, en Polanco, y esa no era la realidad de México. Me empezó a llamar mucho la atención. Yo siempre iba con ojos de turista. Entonces, pues esta fue la primer concursante. Ella, el primer día que subimos el video, sacamos 100,000 reproducciones en Facebook, donde hicimos toda la campaña, que la neta es enorme esa cantidad de reproducciones. Hay niveles, pero la mayoría de la gente nunca ha conocido como las mieles de tener audiencia de este tamaño. Esta chica era una chica que era barrista de la América, que son de la porra de la América. Y entonces, la perla de barrio es como un concepto, para mí es muy rico, porque una perla de barrio puede ser, para empezar, es la chica, ¿no? Es una chica, puede ser pues porque es guapa, pero también puede ser porque es talentosa. La que ganó la primera temporada era una grafitera de Coacalco. Esto era muy en contra de lo que yo vi en E-Entertainment, que todo el tiempo era presentarte la belleza, es una chica europea que va a fiestas de lujo, como que siento, y si vienes, si eres de clase media, ¿qué te ofrecen estos medios? ¿Qué alternativas? ¿Que te metes un balazo o qué? Porque eres inadecuado, ¿no? Entonces me late como retratar la normalidad. Y las perlas podía ser por muchas razones. Una chica que es carismática. A mí me latía cuando las chicas eran muy barrio. Esta chica era muy barrio. Ella se juntaba con sus cuates. Sus cuates les preguntábamos el nombre y no nos querían decir porque muchos salían en denuncias de Catepec, que es un lugar donde denuncian a los malandros en Facebook. Entonces, pues aquí había cuates que son asaltantes. De no ser porque, como vamos con chicas que conocen, ya nos hubieran asaltado en alguno de estos lugares. Y entonces retratábamos mucho la cultura. Entonces, eventualmente me di cuenta que la perla eran muchas cosas, que la perla era la concursante, pero la perla también eran los personajes pintorescos que nos encontrábamos en los barrios. La perla era la cultura culinaria, las micheladas que se toman ahí, los tacos de barrio pesado. Y la perla era el barrio en sí. Hay barrios más personalidosos que otros. Y entonces, pues nomás les voy a poner aquí un pequeño pedazo de esto. La verdad, este es mi proyecto favorito. Es neta, es el proyecto en el que mejor nos ha ido en cuanto a números y en cuanto a audiencia. Entonces, les voy a enseñar una parte en la que llega un amigo de Brittany, que ella es la barrista de la América, y él nos sugiere que por qué no se avienta mejor unas rimas, porque estamos grabando, porque es rapero. Y empieza a rapear y fue un desastre. ¿Tiene pegue la morra? Sí. ¿Tú ya le has aventado al perro, no? Chile. Que no te impacte este morro, se acerca nada más porque aquí está el micrófono, güey. Ah, no, sí, güey. Sí, no querías que las rimas mejor, güey. Ah, rapeas. Sí, rapea, güey, rapea. Sí, improvisa algo, improvisa algo acá. Sí, a huevo. Entra, échale. Hora de dejarlos sorprendidos, se escucha el partido, yo sigo ponchando para andar bien prendido, así sacamos el hip hop aquí en las canchas, las rimas de las más anchas, ajá, porque se nota la inteligencia, y en realidad Brittany trae la elegancia, pero siempre traemos el hip hop y es la fragancia que van saliendo por los poros y estamos sudando el buen hip hop, ajá, y el carnal que de repente llega y me apunta con el lente, pero ¡Los rudos! Entonces, este cuate se puso a rapear. Yo, gracias a grabar la perla, luego conocí raperos talentosos. Este cuate era un desastre. Aparte, es un programa muy agresivo porque se está haciendo un churro en lo que está preparando disque su hip hop y de repente interrumpe este cuate que lo llamaban el Archundia y es el árbitro ahí de Catepec, de Jardines de Morelos, de fútbol llanero. Y era como un personaje muy pintoresco. Le preguntamos, ¿cómo ve a la morra para ganar? Y se aventó como frases muy mexicanas. Dice, toda la mujer es bella. No sé, ya me encantaba hacer el proyecto. Y entonces, con este proyecto, en el primer episodio, terminamos teniendo en Facebook 293,000 reproducciones, 604,000 personas alcanzadas, 2,000 comentarios, 293,000 reproducciones. Y luego hicimos uno de micheladas, que le fue todavía mejor, pero eran como cápsulas. Y este se vio 1,100,000 veces, 1,1 millones. Y llegó a 2.1 millones de personas. Y pues eso lo hicimos nosotros de manera absolutamente independiente, mezclando producción con marketing digital.
Y pues aquí yo conseguí a las concursantes, se me ocurrió. La primera era amiga de Abraham, de mi compa, el conductor con el que yo hago el programa, que también produce el programa conmigo. Entonces a mí se me ocurrió en nuestro Facebook lanzar esta convocatoria que yo la llamaba Oncol Benito, porque era como Oncol Sam, cuando Oncol Sam reclutaba a gente de Oncol Sam wants you or needs you, no me acuerdo. Lo hicimos así, pero es que la Perla de Barrio te necesita. Y entonces, pues si quieres representar orgullosamente a tu barrio, mándanos un mensaje en privado y que cuéntanos más de ti y que tu barrio te respalde. Porque era como fundamental para concursar en esto, que tu barrio te respalde. Pues la recepción en medios, pues salimos en toda clase de medios. En el periódico Metro nos dieron la portada, que es un periódico inmenso. O sea, es muy superior el tiraje a Reforma, lo que tiene 200,000, tiene esta cosa. Nos dieron la portada, 2 páginas, nos acompañaron a la fiesta, hemos salido en Aire Libre FM en un par de ocasiones, nos han entrevistado ahí, estuvimos en Fusión, que es un medio de Univisión. Nos contactaron unos representantes, la verdad, chacalones, pero pues pagamos el precio de no conocer, y entonces tratamos de vender el proyecto, y estuvimos a punto de venderlo a Univisión, a un canal que se llamaba Fusión, porque tenía que ser de tema urbano. Sí, porque esto no lo van a poner en las madres en donde yo trabajaba, ¿no? Entonces, pues con esto tuvimos mucho éxito y me conectó pues en toda clase de chambas, toda clase de cosas. Y entonces de ahí ya entramos en los podcasts. Y ahora les digo cómo me conectó esto a este trabajo. Aquí les pongo un poco de los panoramas de los podcasts en México. Entonces, en abril del 2020, de acuerdo a la revista Expansión, llegaron más de 150,000 podcasts en un mes a Spotify. Este boom fue gracias a la pandemia, porque pues mucha gente estaba encerrada. Y pues aquí hay unas proyecciones, que este me parece que son del Economista, sí son del Economista, de cómo va a crecer el mercado de los podcasts en México. Y entonces, pues ahorita para el 2019 había 16.7 millones y se estima que para el 2024 haya 42.8 millones de escuchas de podcast en México, porque la gente se tiene que educar qué es un podcast, cómo se escucha un podcast. Esto ha sido un reto con nuestro proyecto. Y pues aquí también les pongo cómo aumenta lo de las pautas publicitarias. Obviamente las marcas le quieren entrar a eso. A mí me contacta esta empresa Pitaya porque ellos eran socios de Univision. Entonces ya habían visto mi trabajo con la Perla de Barrio. Yo estuve en pláticas durante mucho tiempo con ellos. Conocí al director de Univision, un cuate que se llama Isaac Lee. La verdad es un proyecto que en un lugar con más meritocracia lo tendríamos que haber vendido, porque creo que todavía está delante de la curva. Yo todavía veo proyectos de Netflix que se andan pirateando esto años después de que lo hayamos hecho, la neta. Pero pues es complicado en México vender tus proyectos, pero es donde está realmente el business. Me contacta esta empresa Pitaya, todo el capital ellos lo tienen en Estados Unidos, es una empresa súper seria, y entonces pues tienen esta serie de programas. Ana Patricia Sin Filtro es el que menos conozco, pero es una conductora de Univision. El Pedcast es el programa para el que a mí me contratan. Hyphenated, este es el único podcast que tienen en inglés para el mercado mexicano, pero que ya han perdido como la parte de habla hispana. Entre Hermanas es una chica que ganó Miss México con una chica que hace coaching y hacen como consejos de vida y de pareja, cosas por el estilo. Sin Rodeo con Yomari Goizo es un español que es el como el de los chismes de Univision. Entonces se lleva a las celebridades a platicar. La mayoría de los podcasts de ellos están en Miami. Y recientemente acaban de adquirir al Wherever Tomorrow para ser muy fuera de lugar, que constantemente está en el número uno de podcast de deportes en México. Y acaban de conseguir el de Jordi Rosado con Marta Higareda, no solo el de Jordi Rosado. Y pues sí, yo a ellos los contacté gracias a Univision y a levantar mis propios proyectos. Y porque el podcast este fue una idea original de José Eduardo, que él quería hacer un programa sobre la peda y conseguirse garroteros, cadeneros, no sé qué. Me mandan a mí una reunión y yo les sugiero que lo hagamos también de la cultura surreal de México, porque pues eso es mucho más rico en qué nos podemos meter, porque si no vamos a estar limitado a un tema que es muy pequeño y la neta eventualmente se va a poner de hueva, por decirlo de alguna manera vulgar. Ya digo todo de manera vulgar en esta presentación. Entonces pues me citan a esto y yo les planteo esto, y entonces yo les hago un tagline con el que empezamos todos los programas, que dice: bienvenidos al podcast, el único podcast centrado en la peda y en la cultura surreal de México. Yo creo que tener este tagline es muy importante porque te queda muy claro como creador de qué va tu programa. Porque si haces un podcast y solo van a platicar, pronto la audiencia va a dejar de escuchar porque no siempre encuentran lo mismo. Entonces, este tagline es una cosa que se utiliza para las películas.
para, yo lo aprendí esto como en Vancouver, porque entiendes muy claramente de qué es el proyecto. Siempre recurres a esto para entender cómo tomar una decisión en el proyecto. Y entonces esto es parte del formato con el que empezamos. Yo desarrollé el formato y entonces yo les hago una escaleta. Estoy grabando desde mi estudio. Yo les hago una escaleta que son nomás como 2 páginas por episodio. Entonces viene una introducción donde viene el tagline. José Eduardo se introduce. Hay una pequeña parte que siempre cambia. Hay un brindis. Eso fue idea de la empresa porque siempre toman en el programa. Pero ese es un gran espacio para meter un anunciante. Estamos en pláticas con Diageo y con varios otros marcas de alcohol para que se anuncien ahí. Ya tenemos patrocinadores, pero todavía no de alcohol. Las preguntas al invitado. Yo consigo todos los invitados y la neta tengo libertad creativa absoluta. O sea, pasan meses y yo no hablo con nadie del programa y vienen y graban, pero estamos como en la misma página todos, entonces no hay bronca. Las preguntas al invitado yo las preparo. Entonces yo hablo con los invitados, los consigo. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo los consigo, pero siempre hago un filtro que yo también hacía con la Perla de Barrio, que es que tienen que estar entretenidos. O sea, a mí todo me importa poco, pero si no están entretenidos, no me va a funcionar para el programa. Entonces les hago una serie de preguntas y en base a eso, José Eduardo y Catalina, que son los conductores, pues van llevando el programa. Después hacemos una dinámica, si es que el invitado se presta o no. El otro día me traje un cirujano plástico y le hicimos una lista de celebridades que no nos quedaban claro si tenían cirugía estética o no. Y era gente que obviamente estaban operados, como Lin May, Fer de Maná. Chance ya son referencias medio de chavorruco para toda la chaviza que están llevando estas clases de comunicación, pero es gente que está muy operada. Si el programa está muy solemne, hay veces que me salto la dinámica. Y luego yo puse una sección de preguntas leves, que ahora se llama Preguntas Malacop. Como el programa era tan ligero, me gustaba de repente empezar esta sección de preguntas leves y preguntarles cuál es el significado de la vida. O preguntas que en realidad son muy pesadas y no tienen respuesta, tal vez. A ver qué nos contestan, porque les quitas el tapete de que están echándose un chupe con el anfitrión y que parece que es algo muy ligero y de repente les pones algo así. Luego viene una promoción del invitado, que les preguntamos, tú a qué te qué quieres promocionar, dónde están tus redes, lo que sea. La mayoría de los medios funcionan a manera de intercambio, a menos de que sea una cápsula pagada. Eso yo lo aprendí desde E-Entertainment, pero ahí era como una cosa muy fresa. Aquí la gente, yo les ofrezco un espacio a cambio de que ellos se anuncien. Cuando no tienen nada que anunciar, yo saco dinero de mi presupuesto para traerlos. Porque la neta, a mí la calidad del proyecto me importa muchísimo. Y luego pues ya hacemos una salida, ese es el formato. Aquí traigo un poco de los invitados que he podido conseguir. Hay que ponerse creativo para conseguir invitados. Entonces los he conseguido a través de Twitter, de Facebook, de Google, de pedir teléfonos, cosas por el estilo. Me traje un director de cine porno, que hasta ahora es el episodio que más se ha visto. Que este cuate ha creado como un emporio de porno de habla hispana y el cuate antes quería ser cura. Entonces era un personaje muy, muy interesante. Me traje un embalsamador con el cual empecé a hacer unos documentales, porque a mí también me sirve para sacar proyectos para hacer yo por fuera. Me traje un sugar baby que me tomó meses conseguirlo, porque es un perfil de persona que no tiene nada que ganar de salir en el programa, sino que más bien pues nos está contando como intimidades de su vida y es un fenómeno como de soledad y de prostitución del siglo XXI, interesantísimo. Lo conseguí a través de foros de sugar babies. Primero intenté a través de plataformas como Tinder de sugar babies, diciéndoles que estaba buscando a un sugar baby o un sugar daddy que nos contara su experiencia, pero querían que pagara y la neta no le quise pagar al Tinder de sugar babies. Y pues sí, me costó meses. He conseguido tableras, un cuate que organiza fiestas swingers. Va a salir ahorita un episodio de una chica que diseña juguetes sexuales para la tienda erótica. Entonces diseña dildos, no sé qué. Es una chamba muy extraña de una diseñadora industrial que hace eso. Un imitador de Michael Jackson, un dealer que vende cocaína, tiene un punto donde vende piedra. Me traje a Carlos Jiménez, el C4 Jiménez, que es un periodista que reporta sobre la violencia criminal en México. Entonces ese güey pues, le ha tocado documentar pues, crímenes de la Unión de Tepito, de cuando cobran derecho de piso, secuestran, cuates que tenían una cuenta de OnlyFans. Entonces tenían sexo con otros güeyes ahí y vendían estos videos a otras personas. Tienen una comunidad muy grande, se meten una lana, pero es muy interesante. Unos cuates que son vampiros autoproclamados, ya ahí mejor ahí le paro, pero conseguirlos es parte del reto de mi chamba, pero pues también me llena de contactos de gente interesante. Cosa, ahí han venido un par de celebridades. Vino Paco de Miguel,
Carmen Salinas, Carlos Trejo, han venido una que otra celebridad, pero yo sé que eso va en contra del formato que nosotros estamos haciendo. La verdad es mucho más chido darle como este espacio a gente que no tiene espacio en otros lugares y que son gente normal, que tiene historias extraordinarias. Entonces, pues yo me hice un estudio aquí en mi depa, tengo aislante acústico en las paredes para que no se nos meta ningún ruido de la calle, tengo paneles de espuma para que no tengamos eco, pues tengo todo profesional. Lo que pasa es de que pues yo llevo años haciendo esto, entonces tengo muchísimo equipo, pues tengo mucho know-how, pero pues algo que tienen que aprender es que un podcast está al alcance de cualquiera. O sea, ustedes con un celular y una diadema de audífonos lo pueden hacer. Pues esto yo lo hago, pero a mí me están pagando bastante bien, me paga una empresa gringa que tiene capital, pero pues esto ustedes lo pueden hacer por su propia cuenta. Apenas empezamos a grabar en video, porque la empresa no quería y yo se los empecé a hacer gratis, luego me dijeron que no lo querían usar y ahora me lo volvieron a pedir y pues les enjareté ahora el video. Ahora les estoy cobrando también eso, entonces yo feliz de la vida. Entonces yo para hacer el episodio, yo lo que hago es que planteo a los invitados, los tengo que conseguir a través de redes sociales o ponerme creativo. Me meto yo a grupos de podcasters en Facebook y la neta están bien güeyes para producir porque no tienen experiencia en esto. Entonces se meten en el grupo de podcasters y dicen, necesito a una medium que hable con muertos. Y no sé, ¿por qué chingado lo vas a buscar en un grupo de podcasters? ¿Qué chances hay de que haya una medium ahí? ¿Por qué no vas a la fuente y buscas a esta gente en grupos de gente más exótica? Yo qué sé, no se ponen creativos con eso. Estructuro el programa, les hago la escaleta, organizo los llamados en base a los horarios de José Eduardo. José Eduardo es un cuate que está en llamas, como se dice en la industria. Todo el tiempo está filmando películas, anda en series. Está en la serie más vista de Amazon Prime a nivel global, que es De Viaje con los Derbez. Es el contenido audiovisual que más se ha visto ahí. La neta, es un cuate que está creciendo como la espuma en medios. Entonces, solo tenemos un día para grabar al mes. Yo tengo que organizar todos los llamados ahí. Armo la producción, yo contrato un cuate mío sonidista, yo podría grabar el sonido, pero me traigo randoms de Facebook a mi departamento y la neta me gusta poder estar echándole ojo a otras cosas, yo me encargo de grabar el video, pero me gusta si tocan la puerta, que no esté yo solo haciendo la producción. Entonces este cuate graba con la consola, grabamos todo en canales por separado, yo tengo que hacer la postproducción, entonces pues tengo que editar el programa en audio y en video, llevarlo a estándares. Si luego pudiera yo dar como una masterclass o algo aquí en Libero, yo feliz les enseño cómo hago estas cosas, pero pues hay estándares profesionales de audio, hay unas cosas que se llaman LUFS, que es medir el loudness, qué tan ruidoso es el podcast o qué tan alto se escucha el volumen, eso se estandariza, para que si alguien está escuchando un podcast tuyo y luego el que viene, no le revienten los oídos. Lo tengo que grabar en audio, en video. Yo utilizo pura paquetería de Adobe, utilizo también After Effects para animar plecas y después tengo que hacer el upload a todas las plataformas, que pues yo sé cómo se manejan todas estas, pero para que tú puedas meter un podcast a Spotify, nosotros estamos posicionados en Spotify, toda la estrategia ha sido ahí, pero te tienes que meter una plataforma de audio y luego pagarles el hosting. Entonces, de esas plataformas está SoundCloud, Buzzsprout, Art19, Simplecast, yo he trabajado con todas esas en diferentes proyectos, pero con esas hay maneras de conectarlo a las plataformas principales de audio, que básicamente son Spotify y Apple Podcast, y después está un poco de Amazon, creo que es Amazon Music, pero lo puedes conectar a esos. Una vez que conectas, cuando tú ya subes un episodio, se conecta por RSS y directamente se actualiza el episodio. Entonces, pues estos son un par de promos que, en vez de traerles el episodio, les pongo como los promocionales que utilizamos para redes sociales. Este es uno en video, en proporción horizontal, que es como deben de ser los videos. Creo que los videos en vertical son una abominación que Dios no debería haber permitido, pero pues ya ven, pasan cosas así terribles, como los videos verticales. Es un crimen de lesa humanidad. Pues bueno. Pues yo ahí tengo que animar esa pleca. Yo me hice como un editable de After Effects para cambiar el invitado, el fondo, para que pues, tenga una pequeña animación. Tampoco me la volé. Le pude haber dedicado más tiempo, pero quería que fuera algo fácil de replicar. Aquí llevamos a una dominatrix que conseguí a través de Twitter y estaba enseñando como los objetos con los que domina a los hombres y sacó una paleta ahí. Y al José Eduardo, esto no lo tenemos en la escaleta, se le ocurrió que por qué no lo nalgueaba. Entonces fue como una cosa ahí muy espontánea.
Y pues nada, de repente grabamos estos momentos, estuvo muy simpático. Yo les pongo la pleca para que escuchen el episodio completo en Spotify, porque ahí es donde hemos metido a los anunciantes todo. Y luego hice un anuncio, yo también les hago videos para... Esta pregunta que viene va a estar buena. Es para estos videos, son para historias de Instagram, los videos verticales, que estoy en contra como cineasta de hacer videos verticales, pero pues ni hablar. Luego hay que hacer cosas que uno está en contra en esta industria, supongo. La pregunta que viene va a estar buena. ¿Crees que Carmen Campuzano sea una imitadora de Michael Jackson? Es un intento, ¿no? Más bien. Está muy culera la pregunta. Pues podría ser. Bueno, entonces ahí llevábamos un imitador de Michael Jackson y pues yo se los pongo en la escaleta, que si él cree que Carmen Campuzano es una imitadora de Michael Jackson, pues les hago esos promos. Nadie conoce más el material que yo, porque yo lo grabo, yo preparo a los invitados, yo lo edito. Luego la agencia de marketing no escoge soundbites tan chidos porque no conocen el proyecto como yo. Esta pregunta que entonces, viene. Entonces, pues aquí están un poco los resultados. Lo más alto que hemos estado, que fue el 12 de octubre, a principios de mes, fuimos el podcast número 19 a nivel nacional y número 5 en podcast de humor. Ahorita caímos en estas semanas, pero estamos fluctuando ahí. Pero pues el chiste siempre es estar escalando posiciones. Y la neta, pues yo estoy muy orgulloso porque pues es un logro que pues posicionarte en el top 20 de un mercado tan, tan competido, pues está canijo. Y lo hemos logrado por consistencia, por subir episodios todos los miércoles, por saber de qué trata. Creo que al principio la misma empresa estaba un poco horrorizada del contenido que estábamos haciendo, porque pues no entienden luego de hacer contenidos así agresivos y chidos y modernos. La verdad, siempre te topas con suits, como así se les dice. Pasa en todas partes, es una cosa muy extraña, pero pues son los que toman las decisiones y la neta luego son los menos capacitados creativamente para tomar una decisión. Y pues aquí pues, también hemos estado en la página principal de Spotify. Cuando pones los podcasts de comedia, hasta Spotify nos recomienda. Y cuando logramos eso, pues crecemos en números de una manera brutal. Y pues básicamente me latía platicárselos desde el punto de vista de mi carrera, porque pues a mí cuando yo estudié comunicación me gustaban muchísimo las clases donde te enseñaban a hacer cosas. Yo soy muy creativo y me gusta mucho la tecnología. Entonces, cuando en una clase a mí me enseñaron a usar After Effects, pues eso fue una enseñanza que me llevé para el resto de mi vida. Cuando me enseñaron a usar cámaras, yo aprendí en la Ibero, aprendí After Effects, a editar, Photoshop, Illustrator, eso hasta la fecha lo uso. Y pues sí, me latea mucho como esa parte de que puede ser práctica. Creo que la mayor parte del negocio de comunicación está en crear contenidos. Yo estuve muy cerca de vender La Perla de Barrio, pero no lo he logrado. Pero si logras tú vender una propiedad intelectual, pues son cantidades que nunca vas a ver haciendo nada más chambitas. Si tú te quedas y eres el editor, te van a pagar como editor. Pero es importante aprender a armar todo el pastel, conocer todas las partes. Y pues realmente pues yo puedo hacer el business este con el podcast, porque sé editar, porque sé subir contenidos a internet, porque sé hacerles thumbnails, utilizar Photoshop, Illustrator. Y entonces, pues para mí, pues todos los años de experiencia se van sumando y me han llevado ahorita este proyecto. La chamba luego es inestable, hay veces que los proyectos se acaban, lo que sea, pero pues para mí es una chamba que tiene todo, gano bien, pero sobre todo es interesante, me apasiona, tengo de qué platicar, porque creo que, pues no sé, si te metes en una chamba más aburrida, pues te empiezas tú mismo a hacer de hueva. Y en cambio, pues yo aquí conozco embalsamadores, me interesan muchos estos temas, y porque soy un turista de los temas, o sea, veo un cuate que es swinger, y no puedo comprender cómo una persona es swinger. No puedo comprender cómo alguien intercambia una pareja que quiere con otra persona. Neta, es algo que no haría en mi vida jamás. Pero lo invitamos al programa y me llama muchísimo la atención. ¿Por qué haces esto? ¿Y qué pasa cuando haces esto? ¿Y cómo es tu relación? Me llena de preguntas todo. Y pues básicamente eso es todo. Y me gustaría pues que si tienen alguna duda, pues que me la hicieran saber. Y yo contestárselas, ¿sí? Feliz de la vida. Claro que sí, Santiago. Muchas gracias. Pues hay varias preguntas. Si quieres, ahorita vamos planteando una por una. Pero bueno, primero me gustaría preguntarte, ¿cómo es el mercado de los podcasts ahorita, por ejemplo, en Spotify? ¿Cómo está? Hablamos de miles, hablamos de cientos. Por ejemplo, en la categoría de humor, ¿con cuántos compiten? Yo no pude encontrar el dato, pero es un tipo de producción tan baratera que nos estamos enfrentando no más en México contra decenas de miles, porque cualquier persona puede hacer un podcast. La bronca es de que el estándar en internet es muy profesional.
O sea, la neta, un programa como La Perla de Barrio lo podrías ver en Netflix. Y yo lo estoy haciendo gratis para Facebook. Y soy un cuate que se ha preparado, que le ha dedicado años. Creo que antes YouTube no tenía ese estándar profesional, por ejemplo. Entonces una persona se grababa, pero pues el chiste es empezarlo a hacer. Sí creo que el panorama está ultra competido, pero es el nuevo tipo de producción que hay. La tecnología se ha democratizado muchísimo. Y la verdad, hay un salto gigantesco generacional que se dio entre los que nos tocaron las laptops y la edición y las cámaras y la vieja generación de creadores audiovisuales. Yo me meto muchas veces a los foros de producción y la vieja generación de productores audiovisuales siempre creen que están trabajando para Pixar. De hecho, yo estaba haciendo un anuncio con Samuel para titularnos de la maestría, que le hicimos una marca de obsidiana que se llama Kima. Nos conseguimos una mujer que hacía la voz y nos lo estaba cobrando como si fuera a ser la voz de Ratatouille. Y estos cuates no entienden que ahora hay un montón de producción que antes no había y que antes, para lo que se necesitaban 40 personas, la neta, yo hago mi producción, solo me traigo uno de mis compas para que me ayude con el audio. Y la verdad, de calidad audiovisual, luego no le pide nada a producciones que traen al camión de FD y son 40 vagos, pero la diferencia es de que yo se los puedo cobrar a una cuarta parte. Ok. Ajá. Bueno, no sé, a ver, los profesores, empezamos con una ronda de preguntas, de comentarios, quien quiera, y los alumnos, si pueden indicarnos quién quiere hacer preguntas. Hay varias preguntas en el chat, pero sí. No sé si entre los profes alguien quisiera comentar algo. A ver, Lisandra, tenemos a Sofía, Mariana. A ver, empezamos con Lisandra. Ah, no déjame. Puede hablar, me tienen que autorizar el micro. Sí, espérame, déjame aquí activarte el audio. Tú le puedes activar. Ah, listo. Ahí está. No, pues Santiago, grandioso. Fíjate que me llama mucho la atención que tú hayas, a partir de del medio en el que te desarrollaste inicialmente, como tú le llamas Fresa, pues hayas visto que también hay un negocio muy grande en esta cotidianidad de la ciudad, del cinturón de pobreza que tiene la ciudad alrededor, que son pues Neza, Ecatepec, Iztapalapa, ¿no? Y que todos estos lugares, a pesar de todo, están geniales. Fíjate que bueno, yo te iba a hacer un comentario, te felicito, está increíble la visión social que ya cargas y que traes. Alguna ocasión yo me aventé a hacer una investigación sobre tallets, que son estas letras que escriben los grafiteros para marcar los espacios. Pues me tuve que aventar 6 meses talleteando en la noche en Iztapalapa para entenderlos, ¿no? Y entender qué dicen sus tallets. Entonces, me parece verdaderamente bueno que voltees a ver y que también le permitas a los demás, como a los chavos que tenemos acá en esta confe, que hay un espacio más allá de solamente los escaparates grandes, ¿no? Y que además estaría padrísimo, y no sé, Samuel, si nos pudieras platicar más de cómo introducir estos podcasts, porque muchos los ven así como, es el futuro de la radio, pero la neta, es fregón hacerlo porque es el futuro, sí, pero no es un futuro incierto, es un futuro que va a pegar con mazo. Que eso es lo que se puede decir. ¿Qué recomendaciones le darías, además de todas las felicitaciones que te doy, qué recomendaciones le darías a estos alumnos para que entiendan que no es obvio nada, que todo es atractivo? Claro, pues primero muchísimas gracias y qué chido, los temas sociales pues son increíbles aquí en México y la verdad que extrañamente poco tratados. Yo mi recomendación, a mí hay un cineasta que se llama John Waters, que hace películas asquerosas y terribles, y la verdad lo admiro muchísimo porque él hace cine absolutamente independiente. Y yo vi entrevistas de él cuando hizo una película que se llama Pink Flamingos, que debe ser la película más difícil de ver de la historia. Y él lo que decía es que si tú eres creador, ve y crea. Y la neta es la recomendación más grande que yo le tengo a los chavos, que a ti que no te limite que este establishment no te quiera comprar tus proyectos, que, o sea, eventualmente te va a salir chamba, pero es bien padre hacer proyectos con integridad y cosas en las que tú crees. Yo ni siquiera guardé lo de Zona Trendy para mi demo reel. De hecho, casi no tengo cosas de E-Entertainment porque terminábamos de editar eso y yo le decía a mis compañeros que era nuestra mancha de petróleo para la humanidad. Y entonces, la neta, pues yo les recomiendo que creen, que el creador crea y que tienen las herramientas. Y ahora que están en el Ibero o en las universidades, aprovechen que tienen el equipo, que tienen a sus compañeros. Y pues no hay nada como crear. De eso se trata esta carrera. Esa es mi recomendación. Muy bien.
Bueno, vamos a pasar con Mariana, Sofía, Julián. Empezamos con Mariana. ¿Puedes ahí? Sí, ya. Muchas gracias. Mucho gusto. Buenas tardes. Pues bueno, principalmente quiero saber, o bueno, tengo esta duda de qué es el, bueno, qué es lo más difícil, ya sea durante, no, antes, durante o después de grabar algún tipo de podcast. O sea, ¿qué es lo para ti o para todo? Yo tengo mucha presión los días que grabamos, porque tenemos que juntar a los 5 invitados. Mi chamba fuera de eso es miel sobre hojuelas, porque me pasa que contacto a 5 invitados. El otro día me traje unos cuates del Reclusorio Oriente. Y pues ellos no tienen nada que ganar. Y justo antes de que llegara el episodio, ya no me aparecía la foto en WhatsApp y ya me iban a hacer el ghosting y ya lo sabía. Y pues la neta, José Eduardo es un cuate a todo dar, pero pues yo tengo mucha presión, soy muy perfeccionista de que queden las cosas. Creo que en postproducción se pueden arreglar muchísimo las cosas, pero la clave de hacer bien la producción es a la hora de la producción. Siempre hay una cosa en comunicación y en cine que dicen, no, déjalo, se arregla en postproducción. Nunca se va a arreglar en postproducción, porque es más fácil cambiarle el suéter al color que te gusta al invitado que cambiar eso en After Effects después. Siempre existe esa broma de, ay, sí, lo arreglamos en post, pero sí creo que lo más difícil es el día de la producción y a veces cuando me dan muy poco tiempo para conseguir invitados, pues me siento muy presionado, porque quiero conseguir invitados que estén chidos, que cumplan como con los objetivos y pues sí, la verdad, solo hemos tenido un par de episodios que de plano no hemos podido usar porque no funcionaba el invitado, porque hay veces que llegan acá y se chivean, pero es más difícil la producción que la post. Muchas gracias, Mariana. Muy bien, Sofía, te escuchamos. A ver, déjate activo. ¿Ahí estás? ¿Puedes? No, a ver ahí. Listo, gracias. Bueno, mi pregunta va un poco con la parte de la innovación y esta idea de que es muy difícil innovar porque todo lo que tú piensas que estás haciendo como nuevo, alguien más probablemente ya lo hizo. Entonces, es como dos partes. Primero, ¿crees que hay todavía cosas nuevas bajo el sol? Y si sí, ¿cuáles crees que son las mejores maneras para encontrarlas y poder ponerlas al público? ¿Cómo podemos innovar de la mejor manera? Es un arma de doble filo. Yo sí creo que no hay nada nuevo bajo el sol, que las historias siempre se repiten. Yo soy un obsesivo del cine, entonces me pasa, no sé, que fui a ver la película de Almodóvar, la de La piel que habito, y saliendo digo, es que es igual a una película de un francés que se llama Los ojos sin rostro. Yo creo que en realidad el arte siempre es un remix. Es una cosa también que gente más grande no entiende. Muchas veces tú mezclas dos ideas y creas una cosa nueva. Yo lo que hice con La Perla de Barrio es una idea totalmente original, pero que a la vez puedes encontrar hasta influencias en los medios mexicanos. Hay un cuate que se llama Tonic Rifa, que luego también tenía un programa que se llama A Pie Andamos. Yo lo conocí después, pero este cuate ya iba a Ecatepec y hacía programas sobre la venta de armas, cosas por el estilo. Pero creo que el arte es mucho de remix y es una cosa que se cruza mucho con el copyright. Este tipo de cosas van en contra de los creativos. Yo siempre estoy en contra de las corporaciones. Tú ves, Disney ha sometido la creatividad de una manera terrible, pero viene mucho del remix, de agarrar ideas y mezclar una con otra y hacer uno nuevo. Siempre hay algo nuevo que crear, la verdad. Siempre hay algo nuevo que crear. Y el chiste también es de que sean ideas de que a ti te llaman la atención. Yo creo que mis proyectos a veces se pueden parecer a otras cosas. O sea, cuando yo hice Los Quehaceres, que es un cuate que se enamora de su aspiradora, ha habido a lo largo del cine otros cuates que tienen relaciones sexuales con la aspiradora. Creo que en Scary Movie pasa eso, ha habido, pero cuando yo lo hice porque a mí me llamaba la atención por algo como personal que yo quería decir, y creo que cuando hablas de temas que a ti te interesan, hablas de ti, y el arte también es muy individual. Entonces, independientemente de que un proyecto se parezca a otro, tú le metes tu sello. Creo que siempre hay algo nuevo por hacer. Muchas gracias, Sofía. Excelente. Vamos a escuchar a Julián, a verte activo. Ahí puedes... Ahí está. Hola, Julián. ¿Me escuchan? ¿Qué onda, Julián? Hola. Pues una cosa, primero, muchas felicidades. Me gusta mucho tu idea de enseñar bien la Cámara de México y no lo que están haciendo todos, que es agarrar famosos y ya de ahí pues conseguir un buen de views, básicamente. No. Y muchas felicidades por eso. Y tengo una pregunta. ¿Tú tienes planes a futuro sobre lo que quieres hacer después o crees que ya te vas a dedicar en los podcasts 100% o
¿O qué onda? Sí, no, definitivamente yo quiero hacer cine y quiero hacer ficción, pero es lo más difícil de hacer. Cada vez estoy más cerca de eso, pero ahorita yo tengo que hacer proyectos más documentales. Yo lo que quiero hacer es ficción y quiero escribir y dirigir mis proyectos. La neta, no, lo que me gusta de la carrera es explorar tus ideas. No me quiero quedar trabado aquí en los podcasts, pero me da ahorita una buena entrada. Sé que es momentáneo porque los proyectos aquí son muy inestables, pero me ha servido para... Yo siempre estoy comprando equipo. Me acabo de comprar la nueva, la de Blackmagic, la Pocket Cinema Camera, la 6K Pro. Entonces, pues trato de hacerme de equipo y cuando me quede sin esto, sé que con mis compas y con el poco presupuesto que tenga voy a poder levantar algún proyecto. Yo ya trato de levantar antes largometraje aquí en México, pero pues ha sido muy difícil. Traté de levantar con el IMCINE 1 regresando al Vancouver Film School, pero yo lo que quiero hacer es cine. Pero realmente con que las ideas sean mías, yo estoy muy contento con las chambas. Y mil gracias. Qué chido por tu pregunta, Julián. Gracias. Javier, te escuchamos. Luego a Paola y Majo. A ver, Javier. Déjame ver. Ahí estás. Sí. Mi pregunta es, o sea, ¿recomendarías tu experiencia en el Film School de Vancouver? O sea, te lo digo porque yo estoy pensando mucho en, más a Toronto, irme después, pero, o sea, ¿lo recomendarías o más bien hacia otro lado o algo así? La neta, sí, te enseñan muy cañón, porque sí hay maestros que vienen de esta industria hollywoodense y tú quieres hacer cine o quieres hacer postproducción o qué es lo que te late. Ya te apagaron el micro otra vez. Sí, cine me gustaría, la verdad. ¿Cine? Mira, la verdad, yo una cosa que lo único que le faltó al BFS, porque creo que el nivel académico es extraordinario, es que no te dan el MFA, que es el Masters in Fine Arts. Yo traté de dar clases en la Ibero regresando y la neta pues, no me quisieron dar la oportunidad, pero pues me hubiera latido yo llegar con la experiencia de ya haber estado en sets. Hay una experiencia que te va a dar gente que ha estado en sets y que ha filmado y que ha enfrentado esos problemas que no te lo puede enseñar una persona que aprende de libros. Yo, la neta, del Vancouver Film School, tuve un maestro con el cual choqué hasta el final. O sea, de hecho, nos odiamos. Era el maestro de dirección, pero no sabes la calidad de cosas que aprendí de este cuate. O sea, porque él presentó su primer película en Cannes. O sea, él me dijo una vez que siempre tienes que filmar tus entradas y tus salidas, porque nunca vas a saber cuándo las vas a usar. Y ese es un consejo que te da un viejo lobo de mar, porque cuando filmas y filmas, hay veces que no haces entradas y salidas para tus escenas, y la neta, yo sí lo recomiendo, la verdad sí lo recomiendo. En México empieza a haber una industria, pero la industria en México, pues es una industria que se ha dado no por mérito propio. Hay cineastas bien chidos en México, Michel Franco, que es de la Ibero, no te puedes perder una película este cuate, Amate Escalante, pero pues sí creo que te da otra visión cuando lo ves con cuates que lo hacen de una manera más profesional. De cualquier manera, yo nunca he perdido el espíritu mexicano para hacer audiovisual. Por ejemplo, yo cuando filmo, yo nunca me siento, nunca jamás me siento, porque soy la cabeza del proyecto. Y entonces, como vengo del cine independiente, hay muchos cuates que te va a pasar hasta aquí en comunicación, que son el director y se sientan en su silla y se sienten Spielberg. No, estamos haciendo proyectos independientes. ¿Quieres inspirar a los demás? Empieza por ti, ya sabes. Pero sí, sí recomiendo sin duda la experiencia, pero trata de que sea un MFA, si luego también quieres dar clases. Pero si no, vas a aprender un montón de cómo se hace, la neta. Sí vale la pena. Ok, gracias. Gracias, Santiago. Vamos a escuchar a Paola y Majo. A ver ahí. Es que ahí está. ¿Me escuchan? Ah, sí. Hola, yo soy Paola. Mucho gusto. Muchas felicidades por todo lo que ha hecho. A mí me gustaría preguntarle, o te hablo de tú o de usted. ¿Cómo? Sí, no, de tú, por favor. Bueno, a mí me gustaría preguntarte que, pues al llevar tantas plataformas tan importantes, me gustaría saber cuál ha sido tu mayor reto en la industria. La neta, mi reto en la industria ha sido la cultura de nepotismo que hay en México. Porque la neta, lo que nos pasó a mí y a Abraham con La Perla de Barrio, pues es lamentable que tengamos un proyecto original, diferente, que está adelantado a su época de muchas maneras, y que no consigamos el apoyo. Creo que muchas veces esos apoyos están reservados para la gente que tiene contactos, y es una realidad terrible del país. Me gustaría que hubiera más meritocracia, pero pues por otro lado, la verdad, también aprendí a decir que esto me vale y que yo lo hago en los términos que yo quiero, y quién me detiene a mí de irme a Catepec con mi cámara
La neta, le tengo tanto cariño a esta carrera que, siendo un cuate fresón de Las Lomas, me he parado en los barrios más terribles del país y pues por lo menos lo voy a hacer en mis términos. Sí creo que el reto es ese, el nepotismo. O sea, la verdad, de experiencia propia, los cuates luego que están de ejecutivos en Netflix nunca han hecho un proyecto, juegan el juego que es llevarte con la persona correcta, no sé qué, y pues también por eso el audiovisual mexicano pues no tiene personalidad. Y es una cosa terrible. O sea, tú ves el juego este del juego del calamar. Los coreanos ya han hecho varias veces audiovisual que se ve a nivel internacional. Y eso es un logro después de 30 años de tomar buenas decisiones, de crear directores, escritores, fotógrafos. Parásitos, creo que es una de las grandes obras maestras, una de las películas más importantes del siglo XXI, que se cocina con solo algunas otras. Y eso lo logran porque pues tienen una cultura de la meritocracia. Yo he chocado muchísimo con eso, pero también por otro lado, pues yo soy un punk, yo lo hago yo mismo y a mí me vale madre si me ayudan o no, yo salgo con mi cámara y lo hago y creo que es muy importante aprenderlo a hacer y cuando conectas con las audiencias y entienden tu proyecto y se dan cuenta que estás tratando de darle un espacio a morras que son chidas y que son diferentes, pues es muy gratificante, pero también en un punto decidí que lo voy a hacer nomás porque yo quiero. Porque si todo el tiempo estás obsesionándote con el objetivo, el dinero, el premio, el no sé qué, pues vas a retirarte en algún punto, porque eso está reservado solo para algunos. Sí creo que tienes que encontrar la motivación tú misma y tratar de crear proyectos que para ti significan algo. La neta, te lo digo así del fondo de mi corazón, creo que es lo más importante, encontrar motivación. Y la neta, y qué chido que están ya en la Ibero, porque... Nosotros nos aventamos toda la maestría por Zoom y fue un poco deprimente. Muy bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Gracias, Santiago. Ah, claro, el profesor Alejandro Acuña Limón. Vamos a... Hay unas preguntas, hay un cuate, sí. Joel, que preguntó ahí. Escuchamos, ahorita le damos micrófono a Joel, pero adelante, profesor Alejandro. Sí, gracias. No, felicitar a Santiago, sobre todo, pues cómo nos llevó, ¿no? Bien padre que nos enseñaste lo que terminaste en la Ibero, cómo seguiste, o sea, me gustó la forma tan didáctica. Y de verdad lamento mucho que no te hayan dado clase, pero es la bronca de tener la maestría o no. Es algo bien interesante porque, digo, obviamente no paga mucho el ser maestro, pero sí te da como una visión y lo que acabas de hacer, la verdad, para mí es una clase perfecta, ¿no? Entonces, pues siempre esa idea, y qué bueno que les diste ese consejo de si van a estudiar una especialidad en cine, pues vean que a lo mejor tengan el grado de maestría, porque eso pues ayuda a abrir muchas puertas, ¿no? Te felicito de veras, ya oí un par de podcasts, oí el del Baby, ¿qué? Ese Sugar está muy divertido, porque el hombre era bastante malo para contestar, pero los dos anfitriones muy buenos para sacarle las preguntas y todo, ¿no? Te felicito de veras y muchos éxitos, ¿eh? Gracias por participar con nosotros, sí. No, muchísimas gracias. Qué padre poder compartir con gente joven esto. La neta, yo por eso quería dar clases, porque pues pues sí, me gustaría también contagiarlos de mi entusiasmo y que ellos... Ya pues será pronto, Santiago, ya será pronto, ya verás. Feliz de la vida. Y Joel, bueno, no sé si Julián quiera, pero vamos a hacer, ¿puedes activar el micrófono a Joel Enríquez? Joel, a ver, ¿te vamos a activar el micrófono? No sé. No las leo directamente de aquí, porque había preguntado si se puede. Vamos a ver si se puede. ¿Lo localizaste, Joel Enríquez? Joel, ¿estás por ahí? Voy a... Sí, listo. Te escuchamos, adelante con tus preguntas. Hola, Santiago. Hola, Joel. Buenas tardes. Yo ahorita ando haciendo podcast, porque tengo una investigación de 2014, pero yo veo que la diferencia de lo que yo estoy haciendo a lo tuyo es que tú cuentas la vida cotidiana, ¿no? De toda esa ciudadanía que pues nos rodea, ¿no? Y que sale totalmente pues de los estándares. Entonces, yo lo que me he encontrado con mi tema, que es el antropoceno, la sexta extinción masiva de las especies, que pues requiere investigación. Entonces, mi pregunta es, ¿tú investigas? Quiero pensar que de una u otra manera sí, pero ¿hasta dónde llegas en esa investigación y de qué manera? Porque también dices que te gustaría hacer más adelante
cine, pero no, bueno, ficción comenta, ¿no? Pero, por ejemplo, con el cine documental tienes que investigar, ¿no? Claro. Esa sería una pregunta. Y la segunda también, yo, es nuevo, entre comillas, para mí el podcast. Ajá. Coincido contigo, explotó con esto de la pandemia. Pero también, y la pregunta es, ¿se pautea en podcast? ¿Se paga para que haya más views? Porque, bueno, eso se hace en Facebook, eso se hace en Twitter, y bueno, agradezco tu tiempo al profesor Samuel y muchas felicidades. Gracias. No, muchísimas gracias, Joel. Mira, yo de la parte de investigación, yo siempre cuando tengo una llamada con estas personas me doy una idea de si van a funcionar para el programa o no. Yo trato, sí le dedico mucho tiempo a tratar de conseguir a estas personas, porque me consigo a veces un invitado y me doy cuenta que no va a funcionar para el programa, que no va a ser entretenido. Yo les hago muchísimas más preguntas de las que en realidad luego se hacen en el programa, porque tengo muchísimo interés yo en los temas. O sea, empiezo a hablar con los swingers y le digo, ¿qué pasa cuando compartes a tu pareja? O sea, ¿cómo puedes regresar a tener una relación normal después de eso? Yo les hago muchísimas preguntas. Y también yo con el documental, cuando he hecho como esta labor de grabar a gente que tiene el salario mínimo en México, cosas así, yo sí hago cierta investigación y tengo una cierta idea de cómo voy a ejecutar el proyecto. Como en el del salario mínimo, a mí me latía que voltearan a ver directo a la cámara, porque era como un recurso así medio fresón de que rompen la cuarta pared, ¿no? Es algo que en teoría no deberías de hacer. Entonces, es como una cosa de que esta gente que es tan humilde te reta, ¿no? Te dicen, pues esta es mi historia, ¿cuál es la tuya? Y entonces yo sí tengo ciertas nociones de cómo voy a hacer esto cuando voy para allá, pero también creo que cuando haces, también hasta en el cine de ficción, creo que tú llevas la receta del pastel, pero siempre el pastel lo tienes que hacer en el set. Y entonces, y eso pasa también con el cine de ficción. Por más que tú te prepares, hay veces que hay un cambio de locación y toda la estructura que tú tenías con el storyboard, con todo esto que es muy académico, muy preparado, lo tienes que cambiar en ese momento, y es cuando entra como tu parte de director y de intuición, y creo que sí la desarrollas con muchos años, y la neta también con jodiendo los proyectos. O sea, yo he cometido muchísimos errores, pero he aprendido mucho de eso. Cuando me va bien con un proyecto, solo me siento Lars von Trier y no le saco una experiencia positiva en realidad cuando hago un proyecto. Y creo que soy el peor director del mundo y me empiezo a flagelar y digo, ¿por qué hice esto? Yo qué sé. Y pues esa es la parte de la investigación. Y luego la parte de pautar. Nosotros pautamos en toda clase de redes sociales para mover el proyecto, pero ya hay pautas en Spotify. Entonces te piden que hagas un anuncio pequeño en audio y lo ponen a la mitad de otros tipos de podcast afines. Y de cualquier manera, se pueden pautar en otros lugares. Yo creo que Instagram y Facebook es un gran lugar para pautar tu podcast, que es bueno grabarlos en video también, aunque en Spotify no hay video más que para Joe Rogan. Él sí tiene un acuerdo especial que puede subir video, pero todos los demás creadores, mi empresa tiene contacto directo con los de Spotify, nosotros no tenemos derecho a subir video. Si tú subes pequeños clips, puedes pautar en Instagram y en Facebook. Yo son las plataformas que más utilizo. Y puedes utilizar como maneras de segmentar muy interesantes, que puedes mezclar dos segmentos del mercado a la vez, y entonces tú le pones para el tipo de tema que a ti te gusta, gente que le gusta temas de ciencia, pero tiene que estar ligado también con gente que le gustan los podcasts y que sean de habla hispana, que estén adentro de este mercado. Nadie va a pautar mejor que tú. Cuando tú le metes tu dinero, a mí me pasa con La Perla de Barrio, yo quería que mis 500 pesos de pauta le sacara cada centavo todo el jugo posible. Cuando yo le pauto a clientes, la verdad, luego medio que me vale madre. Y yo sí lo hago profesionalmente. Pero si los resultados luego son cuestionables, por otro lado, pues ya no es mi dinero. Sí, creo que para lo tuyo tú, la verdad. Sí, y pues ya con eso. Muy bien, Lisandra, ¿quieres decir algo para terminar y despedirnos? Adelante, ahí va el audio. Ok, lo que yo le quería preguntar era algo intrincado, pero yo creo que no le va a dar tiempo, o algo muy rápido. Si Ajá. nos podrías hacer un recorrido express de cómo resuelves tu asunto con el copyright. Con el copyright, mira, para empezar, yo saco toda la música para La Perla de Barrio. Yo solo iba a tener bronca con la música, porque todo el material visual yo lo levanto. De años de experiencia de trabajar con E-Entertainment, nosotros sacábamos música de un lugar que se llama Audio Networks, que es una plataforma de audio profesional,
y entonces tiene varias licencias, y hay una licencia que es para internet que se llama Creator Plus, y es bastante barata, está al alcance de cualquiera, o sea, realmente cuesta como $15, $10 una canción. Yo me saqué un acervo de rolas ahí para La Perla, todavía el otro día me hicieron un claim de copyright en YouTube, y les puse el código que me había dado Audio Networks hace varios años, y con eso me pude defender. Siempre son cosas así, la música es lo que más te mete en problemas, pero también es una bronca el copyright para los creadores, son reglas que las crean las corporaciones. O sea, Disney es un grupo de abogados, no son creadores, esos cuates están demacrando el legado de Walt Disney, y ellos solo están obsesionados en que este es mi juguete y tú no puedes jugar con él. De hecho, Disney ha registrado toda una serie de propiedades intelectuales que ellos ni les pertenecían, que eran del dominio público. Ellos agarraron Pinocho, todas estas cosas. Tú no puedes reinventar esas historias si no le pides permiso a estos cuates que ni siquiera las crearon ellos. Y la neta, yo estoy absolutamente en contra del copyright. O sea, la verdad, es una cosa densa que yo lo diga hasta en una universidad. Yo promuevo hasta la piratería. O sea, la verdad, porque yo lo que quiero como creador es que se vean mis contenidos. Yo no pienso como Walmart, yo no pienso como Netflix. Yo lo que quiero es que la mayor cantidad de gente pueda ver estas cosas. Y lo que le pasa también al copyright y este tipo de cosas es de que estas empresas no le ven el valor artístico al cine. Y entonces, si no existiera la piratería, ya se hubieran perdido un montón de documentales. No podrías encontrar cosas de... Ay, no sé, hay muchísimos documentalistas importantísimos que ya se habrían perdido si la gente que no le ve valor artístico no lo guardaran. Y entonces, yo creo que esto, el copyright, es un impedimento para los creadores y que está creado para empresas, la verdad. Pero pues sí, básicamente. Muy bien, Santiago, pues te damos las gracias por haber compartido esta hora con todos nosotros. Creo que nos dejaste una perspectiva muy interesante y además diferente, porque tu caso, tu trayectoria es muy particular, y qué bueno que sigas pensando en defender el cine, y pusiste mucho énfasis en el oficio, en las habilidades del oficio, y estamos seguros que esto les va a servir a los alumnos que quieran dedicarse al audiovisual para tener más elementos y tomar decisiones. Así que, pues muchas gracias, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. La neta, yo feliz de contarle a los chavos de qué se trata esta carrera tan padre y tan terrible. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias a ti, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Les recordamos que hay clases normales.